Chamberlain como de la empresa Bosta, ¿sí? Los dos se han escapado porque están conscientes que violan la ley. Vemos cómo se han escapado. Nadie da la cara. Bueno, vamos a dejarles acá un recordatorio, tanto a la empresa Tránfuga Line como a la empresa Bosta, para que sepan. Ahí tenemos una empleada de la empresa. ¿De cuál sos vos? ¿Bosta? ¿Dónde está la gente de Tránfuga Line? ¿Cómo? El representante de esta empresa es un abogado que se llama Mercatante, que tiene obesidad mórbida, ¿sí? O sea que él posee una discapacidad, pero no lo quiere reconocer. Él cree que la discapacidad moral es una referente, pero no, él es un discapacitado moral, pero no se da certificado por discapacidad moral. ¿Sí? Acá podemos ver, el horario de atención al público de Tránfuga Line es de 8:30 a 21:30. Bueno, espero que los dueños de la empresa sancionen a los empleados por no estar en su lugar de trabajo. Es justo aclarar la incompetencia del abogado Mercatante y de los jueces. Los jueces que, suponiendo que actuaron de buena voluntad, lo hicieron desconociendo la ley, no están capacitados para el puesto que ellos están ejerciendo. Pero, si suponemos que recibieron coima, también han demostrado ser incompetentes, porque en la resolución han firmado la resolución judicial de los jueces Carlos Manuel Greco de la Sala Segunda y la jueza Marta Herrera de la Cámara Nacional de Apelación de los Contenciosos, hablan en todo momento de hacer valer el artículo tercero del decreto 118, cuando en ningún lugar el artículo tercero habla sobre el tema de discapacidad. El artículo tercero habla sobre el combustible para el transporte y su equivalente para el ferroviario. O sea, que tanto el abogado Mercatante como los jueces son tan inútiles que ni siquiera saben leer e interpretar las leyes, ni siquiera las que ellos quieren hacer.